¿Qué tal, amigos? Yo soy Miguel Ángel Martínez Huck. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida aquí a este su programa Consultorio Fiscal, en donde hoy estaremos platicando de un tema que deben de poner mucha atención los empresarios, que se refiere a la propiedad, propiedad industrial, propiedad intelectual, todo lo que tiene que ver con este punto. Vamos a estar platicando esta mañana de este tema, y para tener unos comentarios certeros y, bueno, vamos a comentar también dirigidos y con expertise respecto de este tema, tenemos a bien el apoyo de la licenciada Erika Reynal Carabeo. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy amable por estar con nosotros. Gracias nuevamente, licenciada, por estar con nosotros, y estamos ahora sí que ansiosos de escuchar sus comentarios de este tema, que pues la verdad es que no muchos dominan. Es importante que todos los empresarios sepan este tema de lo que tiene que ver con la propiedad industrial. De verdad, muy pocos le ponen atención al tema de la propiedad industrial, cuando es algo que es, pues creo yo, hablando del tema de los negocios, algo muy íntimo de la empresa, que yo creo que se debe de conservar, que se debe de resguardar, se debe de valorar. También es parte por lo que se trabaja día a día en ese buscar que nuestra empresa florezca, es parte importante de ello, así como también para tener cuidados de no cometer algunas, aunque sea de forma involuntaria, algunas cuestiones indebidas, porque a lo mejor alguien ya tiene algún registro y eso nos puede evitar algunos problemas, y por otro lado pues también nos lleva a conservar desde ese punto de vista una cuestión patrimonial en nuestra empresa. Bueno, no sé cuál sea su consideración, licenciada, respecto de este punto de la importancia que deben tener, que le deben dar los empresarios a esto de la propiedad industrial. Pues, coincido con usted que es un tema que no se le da mucha importancia, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. La propiedad intelectual es muy amplia, la verdad, como comentamos anteriormente, usted y yo, es una materia que tiene mucho que ver con los negocios, hay mucho más de lo que la gente piensa, y que se le da muy poca importancia, y efectivamente es para dos cuestiones primordiales, ¿no? Desde mi punto de vista, y uno es para cuidar los activos de la empresa. Muchas veces el activo principal que tiene una empresa es su marca, y que habla de los productos y servicios que prestan y que los distingue de sus competidores. Entonces, a la hora de tener una protección adecuada en la propiedad intelectual, tiene uno la oportunidad de poder tomar acciones en caso de que estén infringiendo cualquier tipo de propiedad intelectual. Y la otra es conocer la materia y como comentó ahorita, no realizar infracciones, porque, y ahora con las redes sociales, todo el mundo piensa que porque está en las redes sociales, o la gran parte de las personas piensan que porque está en redes sociales ya es de libre uso y pueden tomar y hacer lo que quieren, y no es el caso, ¿no? Claro, incluso puede haber algunos que ya con toda intención, lo aprovechando esta sinergia de que piensan que es de todo, lo hacen con intención para efectos de buscar y después andar demandando, ¿no? Y rescatar, bueno, a través de esa demanda rescatar algún daño, algún prejuicio por lo que se está usando, ¿no? Ya tanta información que hay, hemos conocido historias a veces decimos de terror, ya sea que el empresario que no cuidó su marca, o el empresario que usó algo que no tenía que haber usado y se mete en serios problemas, ¿no? De carácter legal y evidentemente de carácter patrimonial, porque siempre hay un costo, ¿no? De todo esto, desde los honorarios hasta las repercusiones que puede traer. Pero en sí, para que nuestros amigos tengan claro, licenciada Erika, ¿qué es esto de la propiedad intelectual? ¿Cómo o si podemos conceptualizarla, ejemplificar qué es esto de la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es muy amplia, como comentaba anteriormente, y se divide en dos grandes rubros: la propiedad intelectual y la propiedad industrial. La propiedad intelectual está en la parte del intelecto, podríamos decir que las obras literarias, artísticas, entre muchas otras cosas, ¿no? Y los derechos de propiedad industrial está dirigido a estimular la competencia
leal y proteger las inversiones, ¿no? Y esto, ahí es donde entran las marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, entonces son dos áreas, las dos tienen que ver con las empresas, con las dos se tiene que tener mucho cuidado y y como venimos diciendo, pues es algo que en realidad en México cada día es menos, pero no se cuida como se debería. Claro, fíjese que bueno, en la vida profesional, de repente cuando teníamos contactos con algunos extranjeros que iban iniciando en sus empresas, ¿no? Porque pues México, muchos extranjeros le agradecen a nuestro país porque han hecho empresas, pero ellos decían, voy a trabajar muy duro, ya que mi empresa tenga un valor y tenga una marca, y ellos buscaban, la voy a vender. Y ya después de que la venda, pues ya me voy a dedicar, me acuerdo mucho de un cliente alemán que decía eso, ¿no? Y decía, es que mi única gracia era, pues bueno, se trepó a un barco, vino de Polizón, llegó a México, anduvo por muchos lugares y llegó a Taxco. Ahí en Taxco, Guerrero, ahí se ubicó, empezó a hacer cuentitas, empezó a hacer cosas. Total que este hombre llegó a tener la mejor cortadora de plata y de otros metales en Taxco. Y de repente vendió su empresa, compró un allá por donde se hace el festejo del Día del Jumil. Por allá compró un terreno, hizo una causa de esas sustentables a su forma. Y los que quieren vivir ahí, tienen que vivir así, de una forma autosustentable. Y el cuate es feliz. Pero ¿qué fue lo que hizo? A través de registró su marca desde el principio y la trabajó hasta que la colocó a un precio. No estamos hablando de que fue una marca extremadamente famosa ni grande, pero fue algo tan importante que si alguien se lo compró y logró su finalidad a través de también haber manejado su marca. Entonces, desde ahí uno empieza a pensar, oye, nuestros empresarios mexicanos como que no tienen eso. De repente vemos empresas ya muy bien establecidas que son de las pymes grandes o incluso ya brincan a las grandes y no registran sus marcas, no las registran, que podemos decir sus logotipos, ¿no? Es lo que nosotros vamos manejando. Inclusive sí. Nosotros hemos asesorado a empresas en ventas y desde pequeñas a medianas, o sea, de cualquier tamaño, y nos hemos encontrado a la hora de hacer la evaluación para determinar el precio, que eso no lo hacemos directamente nosotros, pero trabajamos con gente que lo hace. Nosotros hacemos la parte legal y vemos la propiedad industrial dentro de la empresa y nos hemos dado cuenta que hay veces que sí las tienen registradas, pero las tienen mal registradas, o ha habido cambios y no han registrado esos cambios. Y eso a la larga pues le quita valor a la empresa porque hay un riesgo ahí. Entonces ahí tenemos que estar trabajando en hacer ciertas correcciones y todo porque se descuidan esas partes, ¿no? Claro. Y por ejemplo, ¿cuál sería en como una especie de asesoría, ¿no? Para los empresarios, ¿cuál sería el momento ideal o el momento sugerido para hacer el registro de mis marcas, ¿no? A lo mejor yo empiezo mi negocio, digo, creo que no hay negocio pequeño, negocio grande, sino es trabajar en él para fortalecerlo, acrecentarlo. ¿Cuál sería el momento ideal para que yo registrara mi marca? Una vez que inicio, ya que más o menos vi que mi negocio fue negocio, o ya que lo tengo bien acreditado, que soy conocido, que ya tengo un acreditamiento de mi negocio. ¿Cuál sería el mejor momento? Lo ideal es que sea al inicio de cualquier negocio o que se esté prestando se esté vendiendo un producto o un servicio, digo, ya sea a través de persona física o moral. Lo ideal es al inicio, porque ya una vez que le has invertido a ese negocio y de repente te encuentras con que la marca estaba registrada. Claro. La marca estaba ya registrada, se estaba usando en Chihuahua y tú la estás usando aquí en la Ciudad de México y resulta que los otros sí la están utilizando. Claro. Entonces, o sea, ya te encuentras en la disyuntiva porque tu marca ya es conocida aquí. O sea, por lo menos donde la estás promocionando. Y resulta que allá también. Entonces, no puedes tampoco pelear la marca porque sí la están utilizando.
Entonces claro. Ahí sí ya nos encontramos en una situación complicada, ¿no? Normalmente dicen la gente, no, pues pruebo, y si me va bien, la registro. Claro. Y si no, pues no, ya no gasté en eso, pero lo ideal es que cuides esas cosas desde un principio, ¿no? Esas cuestiones legales sí, desde un principio. Sí, y ahora, porque bueno, también es importante considerar que pues para hacer un logotipo, pues también hay empresas que se dedican a hacer eso, ¿no? Todo lo que es la imagen para efectos de la mercadotecnia de nuestra empresa. Y pues bueno, todo va a depender del presupuesto que se tenga para invertir en el tema de la marca, pero muchos también ocupan lo que hay también en las redes sociales o lo que hay en algunos programas, en donde ya hay algunos como especie de logotipos y arman uno, ¿no? Arman uno. Sí. Y ya lo hicieron, y a lo mejor es, porque ahora vemos en muchos lugares que son muy parecidos a algunos logotipos, sobre todo en el ramo restaurantero, todos como que tienen cierta similitud, y como también está muy de moda el usar pues, nombres o acrónimos americanos, pues como que se parecen, ¿no? Como que se parecen. Para yo registrar mi marca, ¿qué es lo que requeriría? ¿Lo puedo hacer yo mi logotipo o tengo necesariamente que usar el diseño de algún especialista? Lo puede hacer cualquier persona. La verdad es que cuando se ocupa un especialista, el especialista tiene cierta responsabilidad de que lo que te está vendiendo uh-huh. esté libre para su uso. Yo trabajo con varias agencias que dan ese servicio de diseño y para armar tu marca y todo eso. Y ellos, o sea, con los que yo trabajo por lo menos, hacen una búsqueda antes de dar el diseño final, y pues ya les damos nosotros la opinión desde nuestro punto de vista si es viable o no ese registro. Y pues en mi opinión, si estás dando ese servicio, sí debes de tener el cuidado de revisar que el servicio que estás prestando de diseño de una marca, pues esté libre para que la estés dando, ¿no? Claro. Al final del día, el que va a tener el problema es el que la está utilizando, no el que la diseñó. Por supuesto. Y ya podrán repercutir a la otra persona, pero de entrada, el que tiene el problema es el que la está utilizando. Aquí es. Licenciada Erika, si me permite, ya hay una pregunta de nuestro ¿sí? auditorio. Dice, bueno, agradezco mucho, por favor, a Miguel Ángel Fernández Arévalo, a Elizabeth Leiva, que nos está haciendo favor de vernos, a Miguel E. Gala, a Fernando Chávez, a Sosimo Gómez, a Alfonso Ramírez, imagino que se llama, y Lucas Díaz. Lucas Díaz nos hace una pregunta. Él dice, ¿qué es lo que se debe de registrar? ¿El nombre o el logotipo? Las dos cosas. El nombre pues, se puede registrar individualmente o se pueden registrar mixtos, depende cómo se vaya a utilizar. Si van a utilizar el logotipo de manera individual solo, se debe de registrar el logotipo y se debe registrar el nombre, porque puede haber una infracción sobre el logotipo. Ok, entonces deben ser ambos. Ambos. Si se van a utilizar siempre juntos es un solo registro. Y ya con eso entonces no se tiene que hacer el doble registro y el doble gasto. Okay. Aprovechando la pregunta de Lucas, donde él habla del nombre, pues si somos así muy estrictos, estamos hablando que el nombre, pues bueno, se refiere a personas físicas, ¿no? Y ya las personas morales tendrán denominación o razón social. ¿Nos podemos referir a eso o es al nombre que yo le doy, sí, a lo que conocemos como nombre comercial? Que es a lo mejor yo Miguel Martínez, abro creo una empresa en mi persona física donde voy a vender hamburguesas, ¿no? Y le pongo hamburguesas el pato feo. Entonces, y así hago mi logotipo con un pato, así que se parezca a mí, entonces ya el pato feo, ¿no? Así pongo hamburguesas. ¿Cuál es mi nombre que debo de registrar? Mi nombre como Miguel Martínez, que soy el que está legalmente realizando la actividad y el que va a aparecer en mis contratos, en mis CFDIs, en todo lo que fue mi contrato de luz, de renta, de todo va a aparecer Miguel Martínez. O el nombre comercial, el que llamamos nombre comercial, que es el pato feo, que es el que debo registrar junto con mi logotipo que yo haya hecho o diseñado para mi negocio de hamburguesas. ¿Cuál es el que tiene que registrar?
pato feo. Sería el pato feo, con el logotipo, el que se tendría que registrar a nombre de la persona que lo va a utilizar. Claro. A nombre de la persona física. Si lo va a utilizar una persona moral, entonces a nombre de la persona moral. O se puede registrar a nombre de una persona física, y si lo va a utilizar una persona moral, otorgar un contrato de licencia de uso para utilizarla. Claro, entonces, si estamos hablando de que aquí en este concepto de lo que hablamos como nombre, amigos, nos estamos refiriendo no al nombre de la persona, si el negocio está en persona física o el negocio está en persona moral. O sea, la persona moral, pues en este sentido, pues sí le llamamos coloquialmente su nombre, ¿no? Pero no tiene nombre, tiene denominación o razón social. Entonces, la que registro no es ese. Ese va a ser, en su caso, el titular de la marca, y lo que voy a registrar es el nombre comercial que le estoy dando a mi negocio. ¿Es correcto, licenciada? Es correcto. Entonces, para que tengamos ahí claridad respecto de la pregunta, y pues aprovechando, ¿no?, la pregunta que nos hacen, también nos hacen favor de comentarnos, Manuel Salazar, si puede comentar, o sea, así rapidito, ¿qué leyes se deben de conocer para tener más amplitud respecto de este tema de propiedad industrial? La ley de derechos de autor y la ley federal de protección a la propiedad industrial. Inclusive estamos estrenando leyes a raíz del TECMEC. Se publicaron y entraron en vigor el año pasado las nuevas leyes para dar cumplimiento a todos los acuerdos en relación al Tratado de Libre Comercio. Me gustaría también agradecer y respetar que tuvo a bien prepararnos para nuestro auditorio algunas láminas, si gusta, para no nos enfocamos un poco más de toda la propiedad industrial, nos enfocamos a marcas porque es lo que comúnmente más se requiere en relación a un negocio mediano o pequeño o grande. O sea, yo a mis hamburguesas le puedo poner marca. El signito de marca registrado. Ajá. Por ejemplo, a mis hamburguesas, en el ejemplo que yo puse de pato feo, ¿no? Yo mis hamburguesas les puedo poner marca. ¿Cómo ponerle que es una marca registrada? Sí. La ley establece que únicamente se puede poner el MR o el R a las marcas que efectivamente están registradas. Claro, entonces cuando yo fabrique mis hamburguesas, cuando yo cocine y prepare mis hamburguesas, entonces sí van a ser de mi marca, ¿no? En donde van a ser de mi marca, así como hay tantas marcas de hamburguesas. Ahora, que hay. También puede haber que existan las marcas principales y la marca, como se llama, el pato feo o las hamburguesas, y que exista una marca de una hamburguesa se llame de cierta forma. Entonces esa hamburguesa en particular es una como submarca. Digo, la ley no habla de marca y submarca, pero es una submarca de esa marca principal. Se deben de registrar las dos. Ha habido casos en México donde inclusive hubo un asunto muy conocido de una franquicia de hamburguesas que utilizó una marca registrada por unas hamburguesas en Chihuahua y la empezó a utilizar y una demanda por infracción y el restaurante pequeñito de Chihuahua le ganó al monstruo franquicia porque estaban utilizando su marca registrada. Hay algunas preguntas también que nos hicieron David Acosta, muchas gracias. Comenta David Acosta que si la persona física tiene la marca registrada y tiene un contrato de licencia de uso con una persona moral, ¿puede cobrarse mensualmente ese ingreso por la persona física? Sí, si así lo acordaron en el contrato de licencia de uso, si existe pago de regalías, sí, efectivamente, claro, se puede cobrar. Claro, ese es un tema. Ahora, anteriormente, la ley anterior establecía que para poder demostrar el uso de una marca, ese contrato tenía que estar inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Actualmente ya no, la nueva ley habla de que debe existir un contrato de licencia de uso, pero ya no es una obligación registrarlo. Pero siempre es recomendable que exista y que esté por escrito los acuerdos que tienen. Bien, muy bien. También Manuel Salazar, él comenta, en caso de ser afectado por este tema de propiedad intelectual,
y o industrial, ¿existe defensa de oficio? Hay en ciertos casos donde debería de, pero no, o sea, siempre hay que interponer la infracción que se tiene para que se actúe. Y todo depende qué tipo de infracción es. Bien, vamos a una última pregunta, donde preguntan, Lucas Díaz, ¿ante qué institución se registra y es muy costoso el trámite? No es muy costoso el trámite, se registra ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y ya se puede hacer en línea. El registro, hay que darse de alta para poder hacer los registros en línea y poder pagar y poder solicitar. Si se presenta en línea, los derechos son un poquito más bajos. Estamos hablando de entre 3,200 y 2,800 pesos, dependiendo si se hace físicamente o en línea. Y el registro se obtiene por un tiempo de 10 años. Muy bien, pues amigos, vean, no es realmente muy costoso. A lo mejor lo que sería un tanto cuanto más costoso es si contratamos a un profesional para que nos diseñe nuestro logotipo, nuestro nombre, el tipo de letra, los colores, los dibujos, en función. Digo, se aplican toda una serie de técnicas para poder crearnos, diseñarnos un logotipo, ¿no? Eso a lo mejor puede resultar un poco más costoso, va a depender también del financiamiento, pero pues también la creatividad que puede tener un empresario en hacer su logotipo, en diseñarlo, en su nombre comercial también diseñarlo, e incluso, como les comentaba hace un rato, ¿no? En el ramo, por ejemplo, restaurantero, hay veces que vemos cuando nos presentan la carta, que ahora es por la parte cibernética, pues a veces nos llama la atención los nombres que les ponen a los platillos que van preparando en ese lugar, y pues nos llama la atención, y eso, pues bueno, también es una forma de sentirse cómodo en ese lugar. Está uno, desde que está uno viendo la carta, se ríe, y a lo mejor también la comida es buena, y todo eso hace que las personas regresen, ¿no? Entonces eso también tiene que ver, y es parte de lo que se protege a través de la propiedad intelectual, ¿no, licenciada? Forma que tiene el empresario, a veces tan particular, tan especial, de hacer lo mismo, finalmente de hamburguesas, pero con sus toques particulares, toques especiales, que es justamente lo que se protege, ¿no? En este caso. Ahora, los registros lo puede hacer cualquier persona, no se requiere que un abogado te haga el trámite, pero es recomendable los precios que dicen los derechos gubernamentales que se pagan, más se tienen que pagar los honorarios de un abogado, si es que se consulta un abogado. Mi recomendación es que sí. Claro. Porque a la larga termina saliendo más barato. En ese sentido, es muy importante porque pues a veces lo hace uno mismo y yo creo que no tuvo todos los cuidados al hacerlo, ¿no? Al hacer, porque, pues bueno, a lo mejor siempre hace falta la asesoría de, en este caso en particular, de protección. ¿Cuáles serían esos cuidados que teníamos que tener? ¿Qué es lo que, para no tener duda al respecto, es acudir a un experto, ¿no? A un licenciado que nos pueda apoyar en registrarla, el tema de cómo registrarla para tener todos los cuidados necesarios, ¿no? Ahora, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está muy bien y tiene un sistema y se pueden hacer búsquedas para ver las disponibilidades de las marcas. Ahora, lo que pasa y nos llega de repente al despacho es que la gente trata de hacer el trámite solo y dice, no, pero hice la búsqueda y la marca no estaba registrada y ahora me están marcando un impedimento para registro. Y no es una marca idéntica, pero es una marca muy parecida que puede causar confusión en el público. Entonces, claro, el INPI rechaza el registro y hay que hacer una contestación. Y digo, no es de que de entrada te lo rechacen, tú puedes pelear el que no, mira, no son iguales y todo. Entonces, por eso que yo sí recomiendo el contratar un experto en la materia para que asesore y no perder ni tiempo ni dinero. Claro, así es, así es. Y por ejemplo, en lo que son los tipos de marcas, ¿hay ahí alguna particularidad o pues todo es lo mismo? ¿Cómo es esto de los tipos de marcas, licenciada?
Bueno, para el registro de la marca, se puede manejar de diferentes maneras. Puede ser una marca nominativa, donde es el puro nombre de la marca, que es una pregunta que hicieron hace poco ahorita. Uh-huh. Puede ser una marca innominada, que es el puro logotipo, o una marca mixta, que era lo que decía, dependiendo cómo se va a utilizar. Una marca tridimensional, puede ser una botella, un vaso que tenga un cierto tipo de diseño que sea una marca. Olores, hay empresas que sobre todo a mí me ha tocado tiendas que entras y tiene un olor, o sea que la tienda quiere que identifiques que entras a esa tienda y tiene un olor particular. Ese olor se puede registrar como una marca. Y ciertos colores que quieres que te distingan a tu negocio por ciertos colores, ¿no? O sea, no puedes decir el color azul es mío para esto, pero sí que tu marca y tu logotipo, ese color en particular, te identifiquen con eso. Claro. Y también puedes registrar toda tu imagen, que en Estados Unidos es conocido como trade dress, que es el que entres a un lugar y lo identifiques por los colores, por la marca, por el logotipo, o sea, toda la imagen que conlleva ese negocio se puede registrar también. Claro, y por ejemplo, en este tema de lo de todo lo que es mi imagen que yo puedo establecer, si esa imagen de repente la modifico porque no me funcionó y voy, o sea, o me funcionó parcialmente y la voy actualizando, eso también tengo que ir haciendo la actualización ante el registro. Sí, salvo que sean cuestiones que no alteren el sentido de la marca o del registro, pero si es un cambio totalmente nuevo, o sea, ya es una marca totalmente nueva, o es una imagen muy distinta, sí, hay que hacer un nuevo registro. Y por ejemplo, el anterior, ¿lo conservo o ya se pierde? ¿O tengo que cancelarlo? Se queda ahí y en el momento pues ya no se renueva. Ahora se reformó la ley en 2018 y la actual ley lo contempla. La marca tiene que comprobar el uso a los 3 años. A los 3 años de la marca hay que hacer un trámite sencillo donde se comprueba, se tiene que pagar los derechos y se comprueba el uso de la marca. Tiene que comprobar el uso dentro de los 3 años. Sí. Y se pagan los derechos y la marca sigue. De no hacerse ese trámite, entonces la marca caduca. Perfecto. A partir de ese tercer año, ya de ese tercer año al año 10, ya no se tiene que hacer nada más que la renovación en el año 10, claro, en la cual también se tienen que pagar los derechos por renovación y se tiene que comprobar el uso de la marca nuevamente. Entonces, por eso es importante que si se hacen cambios, se haga el registro correspondiente, porque si no, de lo contrario, no van a poder demostrar el uso correctamente. Claro, entonces debo tener siempre esos cuidados también para no tener problemas con mi marca, sin estar atentos a las fechas en donde tengo que hacer las renovaciones. Si no hago la renovación, se entenderá que estoy renunciando a ella, evidentemente, ¿no? Es correcto, porque si no se hace la renovación, número uno, o no se comprueba el uso a los 3 años, pues entiende que no la están usando, no les interesa, claro, caduca el registro. En ese punto de la renovación, ¿habrá alguna consideración de algún consejo que le dé a nuestros amigos televidentes y radioescuchas? ¿En qué sentido? En el sentido de decir, bueno, a lo mejor hoy fue la fecha límite. ¡Chin! No lo hice. Hoy tengo un plazo de gracia para poderlo hacer, o pasa un año, porque digo, puede pasar un año, no lo hice y de repente ching, voy y lo pago, o ya tengo que volver a registrar la marca. O sea, ¿qué pasa con esa actualización? Se tienen 6 meses antes de concluir los 10 años y 6 meses después. Uh-huh. Okay. Si no se hace en ese lapso de tiempo, caduca la marca y se tendrá que registrar nuevamente. Ahora, si se les fue el plazo y la marca sí la han estado utilizando
se puede volver a ingresar la marca, se pone fecha de primer uso, comprobable, siempre todo lo que se establece tiene que ser comprobable, porque si no son causales de nulidad de registros, en caso de que alguien quiera pelear ese registro. Y si hubo alguien que metió la marca en ese inter, pues es peleable, pero ya es irnos a juicio. Siempre es importante estar muy atento a las fechas correspondientes. Hay mecanismos de defensa que establece la ley, sí, sí los hay, pero pues ya entramos en un litigio que es mucho más costoso a que si estás atento a las fechas en que se tiene que comprobar el uso y renovar la marca. Nosotros lo que hacemos con nuestros clientes es, tenemos un sistema, se establece todo y mandamos recordatorios de cuándo se tienen que hacer las cosas. Por eso es importante o recomendable trabajar con alguien que sepa de la materia o estar muy pendiente. Claro. De los trámites que se tienen que hacer. Pues vamos a ir nuevamente a una pausa y seguimos platicando ese tema de propiedad industrial. Gracias. Y bueno, hay algunas preguntas, muchas gracias por seguir haciendo preguntas. Dice, la búsqueda, licenciada Erika, nos pregunta sobre la búsqueda. Dice, ¿sería solo una búsqueda en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o dónde más hay que buscar y cuál sería el proceso correcto? Hijo, es una pregunta muy amplia. Depende qué es lo que se va a registrar. Claro. Porque hay ciertas cosas que se registran tanto en derechos de autor como en marca, o es recomendable más bien tenerlo registrado en los dos lugares, y entonces habría que hacer la búsqueda en las dos oficinas gubernamentales. Claro, muy bien. También pregunta Luis Carrillo, dice, si a los 10 años inicié la promoción, ¿sí? La renovación. Si a los 10 años hice la renovación, ¿aún tengo que comprobar el uso de la marca? Sí. Ese es un punto fundamental, ¿no? Que se esté usando. Ahorita ya a los 10 años se comprueba a los 10 años se renueva la marca y se comprueba el uso. Claro, porque vamos a suponer que yo registro una marca, pero no demuestro que la estoy usando, no puedo probar. Y a lo mejor alguien la está usando y voy y lo demando, ¿no? Porque está usando mi marca. Pero dicen, oye, pero pues ¿cuál si ni la usas, no? No, ahí comúnmente, como se dice coloquialmente, te pueden contrademandar. Claro. Y te pueden solicitar la caducidad por falta de uso. Claro, entonces hay que tener y cuidado. Y ahí te voltean la carga de la prueba, porque ahí tú tienes que demostrar que has utilizado la marca por 3 años. Claro. Y si no tengo eso, cuidado. Esto del uso de la marca, muchachos, en general, es importante porque pues podemos, y también se vincula, ¿no?, con todo lo que tiene que ver en función de nuestra documentación, nuestro control interno, e incluso la cuestión para personas morales y algunas personas físicas, lo que tiene que ver con, bueno, personas morales, perdón, con lo que es gobierno corporativo. Porque también el tema de todo lo que tiene que ver con control interno, pues bueno, también es, y gobierno corporativo, es que se conozca nuestra marca, que la marca esté en todos, se use en toda la documentación oficial de la empresa, y es una forma en que estamos demostrando el uso de la marca, ¿no? Entonces, es un punto que se vincula también, ¿cómo voy a usar la marca? ¿Cómo la voy a usar? ¿Cómo decidieron los dueños, los integrantes de la empresa? Ya sea que la marca la tenga en renta o sea en propiedad de la persona moral, siempre hay una siempre debes tener bien establecido cómo la voy a usar, cómo se va a usar la marca, independientemente de que en el contrato también se establezca para qué lo tengo permitido y todo eso, pero dentro de la empresa, ya tomando en cuenta esos permisos, ahí voy a decidir en base a lo permitido que tengo en el contrato, si es que la tengo en renta, si es que estoy pagando regalías, cómo la voy a usar, y eso se vincula también con el tema de gobierno corporativo. No olviden que cuando rentamos esto se vincula con deducciones, y las deducciones también nos piden la materialidad, y la materialidad también se vincula con
con el uso de la marca. Y bueno, nada más es como barrera cultural. Sí. Para efectos de que, oye, ¿y cómo la demuestro, no? Y pues nada más llevo mi papelería, pues no. O sea, no nada más desde que tengo ahí hojas membretadas y cosas esas. No, tengo que demostrar que está en concreto, que tengo un negocio en marcha y que estoy usando la marca en ese negocio en marcha, ¿no? Dicho de otra forma, no sé si estemos de acuerdo, licenciada. Sí, efectivamente, para cuestiones de marcas, para la protección de la misma y para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueda llevar a cabo cualquier tipo de infracción y todo eso, necesariamente tiene que existir el registro. Claro, claro. También hay un punto en este tema de la propiedad industrial y que tiene que ver con las marcas, el tema de lo que conocemos como los eslogans, ¿no? Que también es un punto importante de cuidado o de registro o materia de registro, porque, pues bueno, insisto, la creatividad de los empresarios, pues bueno, también se puede manejar respecto de ese de esa frasecita, de ese eslogan, de ese mensaje comercial, ¿no?, que se hace a través de ese eslogan. Este también es correcto, como vemos, de que si es parte de tu vida, no es parte de tu vida, o ese tipo soy de totalmente, cosas. Soy totalmente. Ah, exactamente, es más, ¿no? Es más, hay empresas que son más conocidas por sus legalmente es aviso comercial, coloquialmente se eslogan, son frases que distinguen el producto o servicio que estás prestando, ¿no? Y hay muchas marcas que son más conocidas por sus avisos comerciales que por la marca en sí, ¿no? Entonces, los avisos comerciales también es importante tener en consideración que la ley contempla su protección, su registro, y funciona muy, muy, muy parecido al de las marcas. Nada más que en este caso estamos hablando de frases. Claro. Y por ejemplo, en esos mensajes comerciales, esos eslogan, bueno, ¿qué lenguaje debo de usar, no? Porque puedo usar, pues, evidentemente el lenguaje, pues, de nuestro idioma, ¿no? Pero pues tenemos un lenguaje muy leguleyo, un lenguaje cotidiano normal, un lenguaje arrabalero o un lenguaje grosero, ¿no? ¿Puedo poner alguna peladez y es válido o hay algún cuidado en base a eso? Porque de repente vemos por ahí algunos nombres comerciales, algunas marcas, incluso hasta algunos aeropuertos, que ve uno en la marca y dice, oye, pues como que no es tan grato, ¿no?, escuchar eso, pero venden. Y el tema es vender, ¿no? No, venden y esa, la del aeropuerto sí está registrada. Es más, hay un restaurante que le negaron la marca porque contenía una palabra altisonante para efectos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y se fueron a pleito y la ganaron, y ya es una marca registrada. Ajá. Entonces, pues, es una cuestión bastante subjetiva. Sí, pero en ese punto... Digo, bueno, salvo que sea una falta a la moral, o que represente violencia a cierto género y todo eso, ahí sí, o no, pero pues, hijo, yo creo que ya hoy en día está muy subjetivo. Exactamente es lo que le iba a comentar, ¿no? A lo mejor, como que hace algunas décadas estaba muy marcado, ¿no? E incluso en televisión, todo eso, no se pueden decir muchas cosas, ¿no? Canciones que traían alguna palabra que llamábamos antisonante, la cambiaban, ¿no? La cambiaban por otra, o de plano no sacaban al aire la música. En este caso, pues bueno, yo creo que también, pues deben de haber, dentro de esas reglas, deben de haber algunas reglas, ¿no? De qué poner. Ya vemos que vemos canciones con cada palabrita, con cada cosa actualmente, que uno dice, wow, sí. O sea, no puede ser posible, ¿no? Pero en fin, pero o sea, la mentalidad de los legisladores ha cambiado un poco, porque insisto, hay una marca de un restaurante que la negaron, se fueron a pleito y la ganaron. O sea, no, se inconformaron con la resolución que había emitido el INPI y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y ganaron el registro. Claro, entonces sí es viable. Bueno, por lo que escucho, es todo depende, todo depende. Ante tanta apertura, ¿no? Ante tanta apertura que ya tenemos. Allá hay más apertura, ¿no? Pues es que también hay que considerar qué es una grosería y qué es... Porque hay palabras que, pues si te vas al estricto apego al significado, no son una grosería, pero se acostumbra a utilizar como, claro, una grosería. Digo, por ejemplo, y nada más para lo que comenta la licenciada Erika, ahorita me viene a la memoria el artículo 75 del Código de Comercio, ¿no?
que ahí dice, y así lo dice, espero no se toma mal, pero es literal de la ley, ahorita me vino a la memoria, dice, la ley reputa acto de comercio, y usa esa palabra, ¿no? Pero no viene del tema de reputar, de reputación, de reconocimiento, ¿no? Pero si lo digo en otro ámbito, en otro sector, esa palabra, pues va a ser una grosería. Decir, oye, este cuate está faltando al respeto, ¿no? O si lo digo, o si se lo digo a una dama, pues bueno, va a ser una falta de respeto impresionante. Pero en el contexto que está en la ley, pues no. Y lo pueden ver en el artículo 75 del Código de Comercio, pero ni lejos dice de ser una grosería, ¿no? Sino está hablando de lo que es la palabra reputación, ¿no? Entonces, de un reconocimiento. Sí, yo creo que para un registro habría que estudiar el caso concreto. Claro, claro. O sea, ¿para qué se quiere utilizar? ¿Qué productos y servicios va a proteger? Y de ahí partir, ¿no? Claro. Este tema, pues bueno, es también muy discrecional, de repente, pues, y no nada más en la Ciudad de México, en muchos lugares, sobre todo en los lugares turísticos, de repente ve uno cada nombre de los negocios que llama mucho la atención, ¿no? Porque pueden llegar a usar palabras indebidas, pero bueno, si esto de alguna forma está permitido por la apertura que se puede tener, por el tema de la cuestión del neoliberalismo, por la cuestión de las libertades, pues adelante, ¿no? Finalmente, pues en estamos en libertades. Vamos a ir a una última pausa y me gustaría comentar algo respecto de que hoy día este tema de la acción de la pandemia y desde antes, pero o como que sea hoy marcado más el tema de, por ejemplo, lo que son los registros también, lo que ponemos, luego vemos algún materialito que hicimos registrado ante derechos de autor, ¿no? Y el tema de los derechos de autor, de por ejemplo, en este caso, pues bueno, yo creo que en ese caso usted dice ya está perfectamente bien protegida de los materiales que hace al dar las pláticas, las conferencias, al presentarlo ante alguna capacitadora, alguna universidad o de manera independiente su despacho, alguna capacitación que da. Pues vemos que muchos materiales dicen y muchos materiales no dicen, ¿no? Y a lo mejor hay veces que una capacitadora, pues el ponente manda el material y la capacitadora, pues hasta lo vende. Y no fue protegido, ¿no? Y a lo mejor, pues no le pasa nada al ponente o graba el curso y está grabando el curso, luego el curso no nada más lo transmite en ese momento, sino que lo vende. La retransmisión las vende y a quien compró el curso pues le permite las retransmisiones que quiera, ¿no? Eso también es un tema de cuidado respecto de la propiedad intelectual, ¿no? El tema de el registrar los materiales que se hacen en las ponencias hoy, y también un punto importante que pues hoy pues ya hay muchos ponentes por todos lados, ¿no? Ya ha habido un brote de ponentes impresionantes. Y a todo mundo, derivado también de que pues, todo es por internet, la parte presencial, pues apenas se está empezando como que a reactivar. Y todo esto que fue de la pandemia y la forma de dar los cursos, como ahorita, por ejemplo, nuestra facultad de contaduría y otras facultades que estamos trabajando en clases así, estos programas, pues ya tenemos cuánto tiempo también haciéndolo de esta forma, con tal de servir. Y también los cursos, entonces esa parte de los materiales que es de propiedad, a ver si podemos platicar algo de eso, licenciada, después de esta pausa. Sí, es muy importante esa parte, sí, con mucho pues gusto. Vamos a una pausa y regresamos con esta con este tema. Gracias. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Amigos, gracias por continuar con nosotros, muy amables, muchas gracias. Gracias también por sus preguntas. Hay algunas consideraciones respecto al uso de la marca. Si la marca la exploto en el extranjero, ¿igual se tiene que registrar en el extranjero o ya con que esté registrada aquí en México es suficiente? No, se tiene que registrar en el extranjero. Claro. Sí, son legislaciones locales. México pertenece a tratados internacionales donde sí te reconocen el registro de México
pero tienes que hacer el registro allá. O sea, si tú quieres reclamar la prioridad del registro en México, tienes 6 meses de que se inició el trámite en México para ir a solicitar la prioridad del registro en otro país que sea parte también de los tratados. Esos 6 meses, en el país donde solicitas el registro, digamos Estados Unidos, ¿no? Te va a reconocer Estados Unidos como si tú metiste tuvieras ingresado la solicitud de la marca a la misma fecha que México. Ese es si reconoces el registro. Ahora, también México pertenece a otros tratados donde también tiene 6 meses para solicitar los registros a través de México en otros países, pero tienes que solicitar el registro. Perfecto, muy bien. El registro que saco en México, nada más para ser puntuales, me abarca en todo el territorio nacional. México. Así sí. Es, ahí sí la puedo usar en todo el territorio nacional. Pero ya cuando voy a otro país, pues bueno, no olvidemos que también hay otras legislaciones o hay otras cosas, otras reglas del juego diferentes, ¿no? Que, pues bueno, ya también, incluso otra lógica del derecho, muchas cosas que... resulta evidente que sí tenemos que hacer ese registro antes de hacer su... Aún y cuando en propiedad intelectual se parece bastante, yo creo que es de las materias que a nivel mundial más se parece pero tienes que hacer el registro en el... Hay diferentes formas de hacerlo, pero tienes que hacer el registro en el país donde vas a utilizar la marca. Muy bien. Licenciada, también una pregunta yo que también es muy importante es algún número telefónico, alguna dirección de correo electrónico donde se le pueda consultar. Si quiere, ahorita pongo la lámina donde están mis datos de correo electrónico y los teléfonos del despacho. Por favor, sí, por favor. Hay también algunas preguntas respecto de dónde se le pudiera localizar a usted. Ok. Bien, ahora, regresando al tema este de lo que son esas letreritos que vemos de derechos de autor, ¿no? Que están de derechos de autor. Se ha dado mucho el tema, y creo que ha sido siempre, y muy pocos registran sus materiales, ¿no? Muy pocos ponentes, y la verdad es que, pues bueno, es también producto de su intelecto, ¿no? Hay muchos que de repente dicen, no, es que yo lo que hago es, pues lo saco de la ley, en el caso de la materia fiscal, ¿no? Que es donde donde más tenemos contacto. Pues sí, pero al final del día tu razonamiento, tu ejemplo, la forma de, pues tiene que ver con lo que es tu intelecto en base a tu preparación que tuviste para llegar a una conclusión. Entonces, yo creo que también esta parte es importante, ¿no? Que se tenga que tener resguardada por todos los ponentes y de todas las materias, ¿no? No nada más, digo, comento la fiscal porque es en la que tengo mayor contacto, pero creo que todas las materias debe de ser así, ¿no? En materia de derechos de autor es distinto. Tú tienes derecho sobre tu obra creada desde el momento en que la creas y la pones en un soporte material. Desde ese momento tienes, no a partir del registro. Es muy recomendable hacer el registro porque es la forma de demostrar, número uno, la titularidad y una fecha cierta, ¿no? Pero desde el momento en que se da esa plática, desde el momento en que es expuesta y todo, ya está puesta en un soporte material, entonces el autor tiene forma de demostrar su fecha cierta y de que es el titular, independientemente de que en medios y ahora pues todas las plataformas que se han utilizado para dar conferencias y todo, sale la imagen de la persona, entonces tú no puedes utilizar la imagen de una persona sin la autorización por escrito. Claro. Y que exista la remuneración correspondiente. Aún y cuando exista un acuerdo por escrito para poder utilizar, es recomendable o se debe poner para qué se puede utilizar esa imagen y para qué se puede utilizar ese material. Y si se usa, si yo autorizo para que se use en Facebook y la están utilizando en YouTube, no tienen mi autorización para utilizarla en YouTube. Claro. Entonces, en materia de derechos de autor, bueno, ahí podríamos hablar días de todas las cuestiones, porque ahora con las redes sociales hay mucho uso de derecho de autor por todos lados, ¿no? Y el hecho de que esté en una red social no te da la autorización a ti para explotarla. Claro.
Claro, sí, porque también es común que se ha estado dando que esas hay equipos de cómputo que los cursos los graban y igual no están haciendo nada no están lucrando con él. A lo mejor es una universidad, algún profesor que lo copió, lo tomó y se lo pasa a sus alumnos, ¿no? Para apoyar en su preparación, o a lo mejor es alguna firma, algún despacho que hizo lo mismo y se lo pasa como capacitación a su demás personal, ¿no? Tengamos cuidado en esta cosa, y al mismo tiempo también habla de que, bueno, sin fin de capacitadoras que deben de también poner y voltear a ver, a arreglar esta parte, hacerla un tanto cuanto más hacia lo que establecen otras legislaciones, porque pues bueno, a veces te llaman como ponente, das un curso, bla, 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 todo bien, entregas un material, todo en orden, y no se firmó nada respecto al material que aportaste, ¿no? Absolutamente nada, nada, nada se firmó, ¿no? Entonces, pues bueno, no es tanto el tema de que pues simplemente yo lo veo que es por seguridad de todos, ¿no? De todas las personas y posiblemente evitar algunos conflictos que se pudieran dar. No se da mucho porque pues las capacitadoras, si se dieran muchas demandas en ese sentido por parte de sus ponentes o de quien hace los materiales, pues ya sería ya una regulación. Lamentablemente pues aprendemos de esa forma, ¿no? No lo hacemos ya de común con bajo un punto de lo que debe de ser, y es una cuestión que yo creo que sí es importante que también trabajemos en ella. Pero normalmente como aprendemos eso a través de la experiencia, a través de los fracasos, algo, ¿no? Sí. No, y es que bueno, cuando algo pasa, licenciada, usted lo debe saber, a veces es todo un tiempo importante dedicarle a hacer un material, ¿no? Claro. Porque pues digo, también ahí ese material pues va la presentación de uno como profesional, su análisis, la forma, el diseño, desde el diseño, lo que está uno, las palabras que uno pone, los comentarios respecto de eso, o sea, de verdad se le invierte un tiempo y se le invierte mucha creatividad y finalmente ahí también uno está reflejando pues los conocimientos adquiridos, la experiencia adquirida, todo eso está reflejado en ese material que pues muchas veces, pues tu material, ¿no? Hay veces que pues no me gustó, híjole, pues qué bueno, gracias, ¿no? O igual, oye, estuvo muy padre tu material, qué bueno, y veo, pero finalmente, bueno, padre, como haya sido, uno le puso todo el empeño profesional y creativo para hacer algo para los ponentes, para la ponencia, ¿no? Y eso, pues yo creo que también debe, merece un respeto, no nada más por el pago de un honorario del curso, sino un respeto a ese trabajo, ¿no? Que tenemos, que podemos decir es, por supuesto, es importantísimo. Y pues bueno, la verdad es que muchos no lo hacemos de esa forma de registrar nuestros materiales, ¿no? Por el simple hecho de que decir es mío, punto, ¿no? Porque de repente hemos encontrado que, y con todo el debido respeto lo digo, es que alguna revista sacó un material que tú diste en un curso y de repente lo ves en una revista con otro nombre, lo ves, híjole, la piratería es su máxima expresión, ¿no? En ese orden de ideas, y la verdad, pues dices, pues no haces nada, ¿no? Ni siquiera apareces, o okay, que, pues eso, esto, ni siquiera, ¿cómo se me fue el nombre ahorita? En pie de página, que lo sacaron de algún curso. Sí, que no, no dan la referencia. Exactamente, ¿no? Eso, pues, se llama, plagio, robo, piratería y hasta otras cosas más feas, ¿no? Pero sí, se siente feo cuando pasan ese tipo de cuestiones. Licenciada Erika, ¿algún comentario específico que usted quiera hacerle a nuestros participantes respecto de este tema de la propiedad intelectual? Simplemente que no descuiden esta parte, que la atiendan, que tengan cuidado de cómo se hace, cómo se ejerce, y insisto, poner atención en toda la parte de propiedad intelectual, que es amplísima dentro de un negocio, y no importa que seas chico, la propiedad intelectual mal llevada te puede pegar de cualquier tamaño. Claro, pues nuevamente, sí nos va a compartir su lámina, por favor, sí, para todos los que nos hicieron favor de preguntarnos respecto de dónde se le puede localizar, si es tan amable. Ahí la...
Ahí está en pantalla. Muy bien, ahí lo tienen, ahí, si alguno se lo ofrece. Perdón, yo lo cambié. Ahí están los datos de la licenciada Erika. De la licenciada Erika Reynal. Y pues bueno, por mi parte, a todos ustedes, amigos, que nos hicieron favor de acompañarnos, de preguntar, estamos a sus órdenes. Gracias por haber estado con nosotros y por las preguntas que nos hicieron. Licenciada Erika Reynal, muchísimas gracias también por todas las aportaciones. Muy amable, no soy la persona indicada, pero pues, en nombre de nuestra facultad, de nuestras autoridades, de mis compañeros que hacen posible que estemos trabajando a distancia, para todos, le agradezco en nombre de todos ellos y en nombre propio el que nos haya apoyado en este programa de consultorio fiscal. Muchas gracias, es un gusto. Gracias por la invitación. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, sigan cuidando a sus familias y recuerden que hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después, con análisis y creatividad, juguemos a ganar. Tengan ustedes una muy buena tarde y nos estaremos encontrando en siguientes programas. Hasta pronto. We'll be right back.